Hola amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 20 de abril del año 2016, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos número 6 del barrio del Carmen de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable en los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla, y por supuesto a través de nuestra página de internet que es www.tamasvision, la transmisión en vivo y también a su disposición las repeticiones para que en cualquier parte del mundo, cuando usted lo desee, pueda ver la programación de su canal local Tamasvision. Comenzamos con el noticiero del día de hoy, ya que tendremos información sobre la semana de la Salud en San Martín Chalchicuautla, así como entrevistas con el ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, del Tecnológico de Tamazunchale, y de la diputada local por el 15º Distrito, Guillermina Morquecho, e información del Gobierno del Estado. Comenzamos. En San Martín Chalchicuautla, las autoridades de salud, educativas y municipales presidieron la Semana de la Salud con la participación de las diferentes escuelas en la cabecera municipal, en donde el edil Adelaido Crispín Santos reconoció la importancia de atender este primordial renglón, aportando los medios necesarios para atacar el dengue, zika y chikungunya, enfermedades que ponen en riesgo la salud de las familias. Estoy muy agradecido como presidente que hoy demos apertura a este arranque de salud. La verdad, les agradezco bastante por la gran preocupación, pero quiero exhortar a todos los padres de familia, madres de familia y a todos los auxiliares de salud de los diferentes ejidos, comunidades, la cabecera municipal. Los quiero invitar para que sigamos participando en un municipio limpio. Quiero decirles que desde el primer día de mi mandato ha estado latente mi preocupación en que la cabecera municipal estemos más limpios. Quiero decirles de que el pueblo más limpio no es el que más se va. El pueblo más limpio es el que menos se ensucia. Yo invito a todos los jóvenes, a todos los niños, porque este es un asunto de todos, no nada más del gobierno. Adelante, como presidencia, se ha preocupado y el pueblo ha notado cambio en que en todos los contenedores del pueblo le he exigido a mi personal de ecología que no quiero ver basura. Y yo creo que hemos cumplido la meta, pero yo invito a todos a colaborar desde la casa. La buena cultura, la buena instrucción de los niños depende de los padres de familia. Yo invito a todas las instituciones educativas, a los directores, a los maestros, a todos los que tenemos que ver, a seguir inculcando esta cultura. Desde los límites de Tamazunchales, San Martín, a la cabecera municipal, lo hemos mantenido limpio. Mensualmente tenemos gente que recoge la basura. Pero vuelvo a recalcarles que nosotros como gobierno estamos preocupados. Pero yo le pido a la población en general que nos ayuden a no tirar basura. Que nos ayuden colocando la basura en su lugar para que tengamos un municipio más saludable. Esa ha sido mi preocupación y quiero seguir participando. Yo sé que es difícil, pero esta labor de concientizar, esta es la tarea de los maestros, de los padres de familia y de los directores. Ser conscientes que un municipio limpio depende de todos. Hoy los invito a todos que sigamos uniendo esfuerzos, uniendo voluntades, porque mi gran preocupación es que San Martín y sus comunidades estemos sanos y limpios. Depende de todos. Enhorabuena a todos y a todas. Decirles que nuestra preocupación va a ser siempre coordinadamente con el sector salud. Le agradezco a la jurisdicción por esta preocupación. Me emociono porque veo mucha gente participando. La verdad, nosotros como gobierno, lo que ha estado a nuestro alcance, lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
Le agradezco a todos los auxiliares de salud que hoy nos acompañan y darles este mensaje que le lleven a los ejidos, a las comunidades, que la descacharización no esperemos a que el presidente municipal nos quiera un oficio. Yo creo que nosotros mismos nos tenemos que preocupar para que nuestras familias, para que nuestras comunidades, nuestro pueblo, principalmente la cabecera, estemos bien y que sigamos caminando juntos, participando juntos. Muchas gracias. En entrevista con el presidente de San Martín, Adelaido Crispín Santos, manifestó que este era un trabajo coordinado con la jurisdicción sanitaria número 6, agradeciéndole al doctor Óscar Jiménez y a la doctora Mónica Liliana el apoyo otorgado al municipio, ya que esta actividad ha sido una de mis preocupaciones como presidente municipal, dijo Adelaido, de tal manera que desde que tomé el cargo, el pueblo ha estado limpio, siendo una tarea de todos. No, pues es un trabajo coordinado que planeamos con la jurisdicción sanitaria, ¿verdad? Yo le agradezco aquí al doctor, el jefe de la jurisdicción, la verdad, ha sido muy amable con el municipio porque en lo que respecta a salud estamos muy bien coordinados. Le agradezco a mi corredor de salud, Ignacio, ¿verdad? Que ha estado, ¿verdad?, con nosotros en el municipio, la verdad, ha sido la preocupación desde el primer día de mi mandato, como lo mencioné ahorita en mi mensaje. Y yo creo que la muestra está dado, aquí lo vemos. Desde que tomé posesión, el pueblo ha estado limpio. Pero vuelvo a recalcarles que esta es una tarea de todos. No es suficiente la preocupación del presidente ni de la jurisdicción. Aquí tenemos que tomar la decisión todos, porque principalmente los alumnos, porque es lo que más se ve. Por eso yo hice hincapié de que los directores, porque son los que deben de inculcar la buena cultura, y es lo que a San Martín le ha hecho falta, y yo creo que lo hemos ido logrando despacio, porque aquí somos todos los que tenemos que ver en esta situación. En lo que cabe, nosotros como presidencia hemos estado apoyando en el caso del sector salud, ¿verdad?, con los vectores, hemos apoyado, ha habido mucho apoyo por parte de nosotros a través del corredor de salud, ¿verdad? No hemos dejado que nada no se haga en el caso del departamento de ecología. Hemos estado apoyando constantemente. Hay un equipo de trabajo que la verdad a mí me agrada mucho porque se ve el entusiasmo. Y la verdad los he apoyado, no me he limitado con combustible porque ese es un problema generalizado en todos lados, en todas las áreas. Es que no hay gasolina, es que no hay recursos. Ese no debe ser un limitante. Yo creo que para nosotros lo más importante es la buena organización y la disponibilidad del personal. La verdad, yo en lo que ha estado en mi alcance como gobierno lo he dado y lo seguiré haciendo. Estamos bien, yo creo que escuchamos el mensaje del doctor, el jefe de la asociación decía que el año pasado nada más un caso de dengue. Esto es algo importante porque ellos tienen que ver mucho en promocionar este tipo de eventos, porque la verdad nosotros como gobierno municipal estamos coordinados y lo vamos a seguir haciendo. Yo en mis recorridos que hago en las comunidades me dirijo a las asambleas y le digo, no esperemos a que nos vengan a organizar, a descacharizar. No, la iniciativa debe de partir desde la otra vez de las comunidades, de los delegados, de los jueces. Tuve una reunión el pasado lunes con todos los jueces y los delegados. Yo les explicaba de la dificultad en que atraviesa el gobierno, pero no por eso vamos a parar de trabajar. Entonces, ha sido mi mensaje en todas las localidades de que tenemos que organizarnos y organizarnos para combatir este tipo de problemas. Porque cuando surge una epidemia, pues es muy triste y le pega al municipio, le pega a la familia, le pega a la jurisdicción porque hace mucha movilización. Por eso es más importante prevenir. Y esa es la tarea que yo creo que todos entendemos, de que por esa parte tenemos que caminar todos. No, pues invitar a toda la población de San Martín, ¿verdad?, a que sigamos trabajando juntos, que nos preocupe el problema de la basura en el pueblo, en las comunidades, ¿verdad?, que la gente se organice y que no tengamos focos de infección, porque al final de cuentas somos los responsables cuando sucede una epidemia en el municipio. Entonces, los más preocupados somos nosotros
Yo invito a la población que nos sumemos a este gran esfuerzo. Por su parte, el doctor Óscar Jiménez Villalobos, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, habló sobre la importancia de entregarles a cada uno de los auxiliares de salud de las comunidades los paquetes de medicamentos con la finalidad de garantizar una atención inmediata para la gente que lo requiera, agregando que esos auxiliares de salud se encuentran capacitados de manera constante y permanente para enfrentar esta responsabilidad. El día de hoy nos ocupa el venir a este querido municipio por varias situaciones. Una de ellas es traerles a cada uno de los auxiliares de salud de las localidades que nosotros trabajamos su paquete de medicamentos con la finalidad de garantizar de que puedan otorgarle una atención inmediata a la gente que así lo requiera en cada una de sus localidades. Hago desconocimiento que cada uno de estos personajes importantes se encuentra capacitado de manera constante y permanente para poder brindar esa atención. El monto de lo que se les está otorgando el medicamento y material de curación es de más de 144 mil pesos que se distribuyen a las distintas localidades. Asimismo, traemos un apoyo para la Organización Municipal de Salud con un monto de aproximadamente 18 mil pesos. Esa es una. La otra es acercarles esta feria de salud con los programas prioritarios que se manejan en los servicios de salud del Estado de San Luis Potosí, que son meramente o principalmente preventivos. Están los distintos stands. Esperemos que cada uno de los participantes tenga bien, de verdad, pasar con cada uno de ellos, llevarse la información que ahí se están ofertando, que se están difundiendo, y sobre todo que tenga la oportunidad, no deje de ir la oportunidad de realizar mi detección de diversas enfermedades que me puede alertar sobre alguna situación que puedo no estar presentando. Y bueno, la más importante es dar arranque a la cuarta semana intensiva de saneamiento. Se viene haciendo una semana mensualmente desde que ingresó nuestro actual gobernador, el doctor Coronel Cargador López. Y ha sido una estrategia que ha llevado de la mano con nuestra titular, la doctora Mónica Liliana Raquel Martínez, se venía haciendo una semana mensual intensiva de saneamiento básico. Esto es con la finalidad de reforzar la prevención en contra de dengue, chikungunya y zika. Es importante señalar que nadie se encuentra exento de esta problemática, que cada uno de nosotros tenemos una misión en esta actividad. Esta no es una actividad propia del sector salud, no es una actividad propia del ayuntamiento. Tenemos que crear una red entre cada uno de los pobladores, sin importar la edad, sin importar el sector en el cual se desempeñe, sin importar el lugar en el cual viva. Tenemos que formar una red que nos tenemos que volver todos promotores de salud. Todos nos tenemos que ocupar y preocupar de estar eliminando todos los criaderos de mosco en mi casa, en el alrededor, en mis solares, en mis calles. Sí, todos tenemos que realizar esta actividad. Aún así va a ser difícil, porque el mosco tiene la capacidad de reproducirse en cualquier pequeño recipiente. Sin embargo, tenemos que volvernos muy cuidadosos y no esperar a que alguien vaya y nos elimine ese terreno. Nosotros tenemos que estar vigilando esta situación con la finalidad de disminuir riesgos. San Martín, de verdad, y se los digo con toda honestidad, San Martín es un municipio limpio. Da gusto entrar a San Martín.
las calles están limpias, las comunidades están limpias. Pero esa tarea no termina ahí. Nos encontramos conectando con municipios de alto riesgo, con municipios que históricamente año con año vienen presentando números importantes de pacientes con dengue. En su turno, la presidenta del DIF en San Martín, señora Rafaela González Tolentino, invitó a la gente a trabajar, depositando la basura en su lugar, agregando que los espacios deberán estar limpios, como se establece en esta cuarta semana de la salud, además de atender el llamado hacia las mujeres para realizarse el Papanicolaou y un chequeo general de su salud. Pues, más que nada invitar pues, a toda la población, ya escuchamos aquí a nuestro presidente, de que pues, nos pongamos hoy más que nada pues, a trabajar y a invitar a la gente de que, como dice aquí el presidente, de que hay que depositar la basura en su lugar, hay que checar de que nuestro patio más que nada que esté limpio. Igual invitar aquí, hoy pues es el arranque de esto que es la cuarta semana nacional. Y más que nada hoy pues invitar a todos pues que nos comunicaron que iban a estar aquí presentes todos los del sector salud, que aquí están pues, nos invitaron a que participara también a la prueba de Papanicolaou, más que nada igual a todo lo que vemos aquí, ahorita vamos a las instalaciones más que nada que están aquí para pasar a, conforme invitamos de que pues se chequen de todo lo que, de las pruebas, lo que es del VIH, SIDA, igual a todas las mujeres, pues llegamos a invitación para que participen. Pues hasta ahorita bien, vamos bien, estamos saliendo a las comunidades, estamos instalando nuevos desayunos a las instalaciones de las escuelas, y es lo que estamos trabajando ahorita. Pues bien, me ha apoyado bastante, como estamos igual en el DIF, nos está apoyando mucho, tanto como en la VR igual nos está apoyando bastante, igual en los más que nada para mis directores que están trabajando junto conmigo, pues también ahí está el presidente, ya tuvimos una plática, una reunión para que el presidente nos apoye más que nada en todo, y cuando nos estamos pues ya se acerca lo que es Día del Niño, y es cuando más se necesita el apoyo de lo que es el presidente. Invitarles también, pues esta es la cuarta semana nacional de lo que es de descacharización, les invitamos que sigan participando con nosotros, ya escucharon al presidente que es pues el municipio, pues nos toca, nos corresponde hoy encabezar, pero igual que no nos dejen solos, sino que siempre y cuando nos brindan el apoyo, siempre y cuando nos necesitamos. En entrevista con el doctor Óscar Jiménez Villalobos, expresó que una semana de cada mes es destinada para realizar este tipo de actividades, de manera posible en los diferentes municipios del estado, atendiendo una situación importante, ya que el riesgo aumenta considerablemente al tener distintos visitantes de la República Mexicana, presentándose serias problemáticas como el dengue, chikungunya y zika, por lo que hay que cerrar filas en todos los sectores y población, sabedores que la vacuna es la prevención. Importantísimo esta actividad, pues como ya nos han estado acompañando, es una semana cada mes. Hoy nos toca aquí en el municipio de San Martín, Chalchihuautla, pero las actividades se siguen haciendo de manera paralela en todos los municipios del estado. De hecho, no es exclusivo de la Huasteca, pero se realiza en todo el estado. Se viene una situación importante. Conforme avance el año, el riesgo aumenta. Con todo el movimiento de gente que tuvimos en Semana Santa, aún más, tuvimos visitantes de distintos puntos de la República en donde se encuentran con problemática seria de dengue, de chikungunya, del zika, y lo que nos toca es cerrar filas a todos los sectores, a toda la población, recordarle a la población que la vacuna es la prevención. La vacuna es la prevención, no existe un medicamento, no existe una vacuna como tal. Lo que tenemos que apostar es a la prevención, al estar evitando los criaderos del zancudo para que no se esté reproduciendo de forma exorbitante como lo hace. El municipio de San Martín yo creo que es uno de los de menor riesgo que tenemos. Es un municipio que se ha metido a trabajar intensamente, no desde ahorita, sino de años atrás, en
todo lo que representa saneamiento básico. Es un municipio que históricamente ha venido presentando casos, pocos casos año con año. El año pasado cerró con un caso solamente, ahorita en este año llevamos un caso ya. Sin duda en el transcurso del año va a haber más, porque este año se espera que haya brotes o apariciones de casos importantes. Pero tenemos que apostar a limitar los daños. Eso, el que no haya casos, estamos hablando de una mentira. Eso va a llegar porque tenemos al enemigo en casa y tenemos todas las condicionantes para que eso se presente. Lo que tenemos es que hacer disminuir los daños y esperar los casos como casos aislados, en donde nos permita realizar las actividades de intervención oportunas, y que ahí se quede focalizado el caso y que no se nos vuelvan brotes importantes. Aquí entran toda la ciudadanía, todos los sectores, todos los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad para limitar y para actuar. Entonces, pues estamos en espera de eso. San Martín, aunque es uno de los municipios de poco riesgo, tenemos también municipios de alto riesgo que año con año vienen presentando casos importantes, un número de casos importante, y estamos trabajando con ello. Todavía nos queda mucha tarea por realizar en otros municipios, y bueno, pues aquí agradeciéndole a ustedes siempre su apoyo, sin escatimar el tiempo ni el horario, siempre nos brindan el espacio para poder promocionar y pedirle a la gente su intervención y su apoyo, porque esto es tarea de todos, no solamente de un sector o de un ayuntamiento, esto es de todos. En la medida que yo asuma la consecuencia de mis actos, vamos a ir disminuyendo los riesgos. Aquí no es necesario tirar un costal de cacharros o sacar una tonelada de cacharros para prevenir. La prevención empieza con el hecho de que yo no tire una corcholata, que no tire una botella, que no tire una lata, que no deje abandonados unos zapatos. Entonces no se trata de recolectar la mayor cantidad de cacharros, se trata más bien de no estar almacenándolos. Y aquí tenemos que hacer una cadenita entre todos. Todos nos tenemos que volver promotores de salud, medios de comunicación, ayuntamientos, los profesores que se han mostrado muy participativos, los estudiantes, los padres de familia. Tenemos que tejer una red en donde todos nos estemos protegiendo. En otra información, el ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, director general del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, dijo que están a mitad del semestre en plena actividad académica, trabajando y atendiendo varias actividades para los próximos días, planeando lo que será el próximo ciclo escolar y evidentemente el cierre del presente semestre. Buenos días, bienvenidos nuevamente al Instituto Tecnológico Superior Tamazunchale. Un gusto como siempre recibirles aquí en esta casa de estudios. Y sí, estamos a mitad del semestre, en plena actividad académica, trabajando y atendiendo pues al mismo tiempo varias actividades que tenemos programadas para los próximos días, y bueno, pues al mismo tiempo, valga la redundancia, pues ir planeando todo lo que será el nuevo ciclo escolar, la recepción de los nuevos alumnos y evidentemente el cierre del presente semestre. Bueno, hemos tenido pues muy buena aceptación en cuanto a la demanda de nuestras carreras por parte de la población estudiantil de jóvenes. Nuestro eslogan para este año pues lo dice de una manera muy clara, dice decide tú, decide TEC, y parece ser que bueno, ese es el resultado de tantos años de trabajo. Estamos viendo que los jóvenes, que sus padres también están depositando la confianza en el Tecnológico de Tamazunchale para que sus hijos estudien cualquiera de nuestras cuatro carreras profesionales.
ingeniería industrial, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería ambiental. Y bueno, pues lo que tenemos ahorita reflejado en nuestras preinscripciones, pues es justamente esa aceptación. Estamos trabajando por preparar el nuevo ciclo escolar de la mejor forma y atender a estos nuevos chicos y chicas TEC a partir de agosto de la mejor manera posible, pero bueno, también al mismo tiempo atenderlos como hemos atendido y como seguimos atendiendo a las generaciones actuales de gente que se está preparando, que se está formando, que se está especializando en nuestra institución. Bueno, académicamente seguimos fortaleciendo e impulsando nuestra calidad. Hemos ganado ya un prestigio a lo largo de los años en formación y en creación de proyectos de investigación científica y tecnológica. Y bueno, para muestra, quiero comentarles que el próximo mes estaremos acudiendo por sexto año consecutivo a un evento internacional de proyectos de investigación, con la particularidad que este año corresponde a México organizar este evento que se va a llevar a cabo en la ciudad de Mazatlán, pero no por eso deja de ser un evento internacional al que conseguimos el pase el año pasado en el evento Expo Ciencias que se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas. Y pues bueno, esto deja, digamos, nuestro historial en números muy positivos, en una marca muy positiva de que por sexto año consecutivo estamos acudiendo a al menos a un evento en el año de carácter internacional. Así es que estaremos ahí representados con asesores y con alumnos del Tecnológico de Tamazunchale y sobre todo con un proyecto que seguramente pues va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Al mismo tiempo, quiero comentarles que dentro de las actividades deportivas que organiza el Tecnológico Nacional de México, del 25 al 29 de este mes, es decir, la próxima semana, estará nuestro representativo varonil y femenil de básquetbol participando en el evento prenacional deportivo que se va a llevar a cabo en Ciudad Valles, en donde seguramente tendremos una muy buena participación, ya que estos jóvenes y estas señoritas de los equipos de nuestra selección de básquetbol pues llevan todo el año preparándose y seguramente pues haremos un muy buen papel como ha sido en los años anteriores. Así es que bueno, de la mano de estas actividades pues siguen en marcha nuestras actividades regulares en la institución. Pues como ustedes pueden ver, pues tenemos a un tecnológico trabajando, a un tecnológico en donde los alumnos vienen con una conciencia clara de que vienen a prepararse en cada una de sus áreas de especialidad en sus carreras. Así es que, pues bueno, es un entorno muy apropiado para el aprendizaje el que tratamos de generar aquí en la institución y me parece que ha sido esa la marca, el sello de la casa del TEC Tamazunchale. Tenemos nuestro programa anual de trabajo en todos los laboratorios, el mantenimiento preventivo que no se deja de hacer, el correctivo cuando es necesario, pero al final de cuentas lo que tenemos es una infraestructura que está permanentemente disponible para nuestros estudiantes en nuestras cuatro carreras, ¿no? Al mismo tiempo, así como esos laboratorios los tenemos siempre a disposición de nuestros alumnos para su fortalecimiento académico, la infraestructura adicional que hay para la educación integral en el tecnológico, pues también está a disposición de los jóvenes. Nuestras canchas de básquet y de vóley para la práctica del deporte, el campo de fútbol, también el impulso a las actividades culturales como la orquesta de cuerdas con la que contamos, el grupo de danza, es decir, hay una gran cantidad de gente trabajando, cada quien en su ámbito de operación aquí en el tecnológico. Por eso pues esta visita de ustedes a mitad de semestre pues puede corroborar que se trata, repito, de una institución en donde
el contexto que traemos, que tratamos de crear. Es un contexto ideal para que los jóvenes vengan aquí a cumplir sus propósitos de llevarse una sólida formación académica, una sólida formación cultural, una formación integral en pocas palabras. No hay un ranking que recoja todos los datos oficiales de los tecnológicos a nivel nacional, pero quiero decirles que hay estadísticas y datos duros que nos enorgullecen de manera muy, pero muy especial. Por principio de cuentas, es el único tecnológico del sistema nacional que por sexto año consecutivo, ya lo decía yo hace un rato, está participando con sus proyectos de investigación científica y tecnológica en eventos de carácter internacional. Eso es un logro que hemos podido traer para nuestra institución y es un logro que solamente nosotros podemos presumir en este sentido, ¿no? Y al mismo tiempo quiero decirles que traemos también datos estadísticos muy importantes de colocación de nuestros egresados en sus áreas de especialidad, arriba del promedio estatal, arriba del promedio nacional, y esto pues habla muy bien a través de nuestros egresados, habla muy bien de nuestra institución. El ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas expresó que el Consejo Directivo del Tecnológico, desde su fundación, sigue colaborando con el instituto, con la camiseta bien puesta para fortalecer los destinos de nuestro centro educativo, agregando que son una institución de carácter público, no estando ajenos a la problemática presupuestal y financiamiento que vive no solo nuestro estado, sino todo el país. Bueno, seguimos trabajando, el Consejo Directivo del Tecnológico, como ha sido a lo largo de estos ya 19 años que celebraremos este año de la fundación de esta institución, sigue colaborando con el instituto, sigue muy al pendiente de las actividades institucionales y bueno, con la camiseta bien puesta para apoyar los destinos y fortalecer los destinos del tecnológico de Tamazunchale. Este cuerpo directivo se ha caracterizado por ser un cuerpo directivo muy sólido y al lado de los proyectos que emanan de esta institución. Así es que bueno, pues seguramente seguirá en este mismo camino y en este mismo tenor el apoyo de este Consejo Directivo hacia las actividades de la institución. Bueno, nosotros somos una institución de carácter público y por lo tanto pues no estamos ajenos a esta problemática presupuestal, financiera que se vive pues no solamente en nuestro estado sino en nuestro país, producto de la situación macroeconómica, repito, en la que estamos inmersos todos, ¿no? Pero bueno, el Tecnológico Superior de Tamazunchale tiene claro que lo más importante es seguir cumpliendo con nuestra misión de formar profesionales muy destacados en el ámbito de la investigación científica y tecnológica y eso es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Lo administrativo lo estamos atendiendo, lo vamos resolviendo, pero seguro estoy que lo que se refleja en nuestra actividad académica es la formación de excelencia que nosotros estamos buscando para nuestros estudiantes. Repito, como institución pública no estamos exentos de estos vaivenes de la situación financiera del Estado, de la Federación, y sin embargo tenemos muy claro que contra cualquier asunto que podamos tener en el momento, no se tiene que ver lesionada nuestro compromiso por el fortalecimiento y por la calidad académica de la institución. Y al final de cuentas eso es lo que verdaderamente importa para una institución como el Tecnológico Superior de Tamazunchale. Bueno, porque tenemos una historia ya de 19 años de crecimiento, 19 años en que hemos estado sirviendo a la sociedad de Tamazunchale, de la región. Hemos formado durante este tiempo a una gran cantidad de alumnos que hoy son personas
muy destacadas en el sector productivo, en el sector también de gobierno, por qué no decirlo, y que han estado colaborando para el fortalecimiento social, económico de su municipio, de su estado y también de nuestro país. Jóvenes que hemos recibido de toda la Huasteca Sur, jóvenes que hemos recibido y formado también del estado de Hidalgo, del estado de Veracruz. Así es que pues ya son 19 años de experiencia que hemos sabido conjuntar y amalgamar muy bien para ponerlos todos al servicio de estas nuevas generaciones con unas instalaciones de primer nivel como con las que contamos y bueno, al final de cuentas la historia no se escribe tan rápido como nosotros la podemos platicar, pero quiero decirles que esa historia nos ha permitido acumular experiencia, nos ha permitido acumular un gran aprendizaje sobre la mejor forma de generar alumnos que al cabo de su paso por el Tecnológico Superior de Tamazunchale sean buenos ingenieros en cada una de sus profesiones y que sean excelentes seres humanos también. Esa es nuestra labor, en eso estamos concentrados y por ello pues invitamos a los padres de familia, a los alumnos que están ahorita estudiando un bachillerato a que vengan a conocer y que al final de cuentas decidan por sí mismos. Por eso nosotros lo decimos muy claro, decide tú, decide TEC, ven a conocer el Tecnológico de Tamazunchale. Invitamos también con mucho respeto a los padres de familia a que vengan, a que se den una vuelta por el TEC de Tamazunchale. Estamos a 6.5 kilómetros del centro de Tamazunchale, pero me parece que vale la pena que se den una vuelta y que conozcan el tipo de institución en donde confiarán o pueden confiar la educación superior de sus hijos, que no es poca cosa, sino la educación que se convertirá en el modus vivendo de sus hijos. Así es que pues aquí los esperamos con las puertas abiertas en el Tecnológico Superior de Tamazunchale. Bueno, un saludo muy afectuoso a toda la población estudiantil y a todo el grupo de trabajadores del Tecnológico Superior de Tamazunchale, que bueno, estamos ahorita ocupados, toda la planta docente, el personal administrativo, en preparar un evento importante que se nos viene dentro de unos días, que es la Semana del Estudiante. Así es que bueno, pues un saludo afectuoso y pues también pues todo nuestro apoyo para que esta Semana del Estudiante sea una semana de enriquecimiento académico, de fortalecimiento del perfil profesional de nuestros alumnos y que bueno, al mismo tiempo sea una semana en que nuestros alumnos disfruten de las actividades deportivas y sociales que regularmente se programan en esta Semana del Estudiante, en donde viviremos una nueva edición del Día del Ingeniero Industrial, del Día del Ingeniero en Sistemas Computacionales, del Día del Ingeniero Ambiental y del Día del Ingeniero en Gestión Empresarial de nuestros estudiantes del Tecnológico Superior de Tamazunchale. En un momento continuamos, pero antes escuchamos los mensajes de nuestros patrocinadores. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Este mundo necesita personas capaces de crear los sistemas digitales que sorprenderán a las nuevas generaciones. Te necesita a ti. Tú tienes el poder de innovar y desarrollar la tecnología y los sistemas que revolucionarán al mundo digital. Estudiando Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero en sistemas computacionales, podrás programar, diseñar y administrar los sistemas más sofisticados que requieren las empresas de la actualidad. Prepárate en una de las carreras más demandadas en México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el de las empresas del mañana. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. La industria necesita profesionales que les ayuden a conseguir sus metas. Para ello necesitan gente innovadora que analice y resuelva los problemas que se les presenten. Te necesitan a ti.
tú tienes el poder de llevar a cualquier empresa al éxito. Estudiando Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero industrial, podrás optimizar la eficiencia y efectividad de empresas de manufactura o de servicios. Prepárate en una de las carreras más demandadas en México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el de las empresas del mañana. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide TEC. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se lo comió? ¿Qué se comió? El token. Sí. Como que lo veo. Ahora el token está dentro de tu celular. ¡Wow! Ahí está el token. Banorte presenta su nuevo token celular Banorte. Realiza cómodamente tus operaciones bancarias en línea, más fácil y con mayor seguridad. Banorte Móvil, siempre a la vanguardia. Banorte, el banco fuerte de México. A favor de la salud de los potosinos. El Congreso del Estado modificó la Ley de Salud para que sean atendidas las mujeres embarazadas que presenten urgencia obstétrica. Además, para que en los planteles educativos se tomen medidas preventivas en sobrepeso y obesidad de alumnos y evitar enfermedades crónico-degenerativas. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La salud es primordial en la familia. Por ello te ofrecemos excelentes precios y constantes promociones. Farmacias Farma Pronto, la botica del pueblo. Visítanos en cualquiera de nuestras direcciones. San Miguel, en la del Jardín, en el Mercado, en Zacatipán y en el Boulevard. Para atenderte mejor en nuestra sucursal del Jardín, estamos a tus órdenes las 24 horas. Además, contamos con servicio a domicilio en el teléfono 362-1162. Farmacias Farma Pronto, la botica del pueblo. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión. Bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza.
más rendimiento, más tecnología, más estilo, más desempeño. Motos Yamaha. Reduce tus tiempos de traslado y ahorra combustible. Nuestra marca cuenta con prestigio internacional que te garantiza total calidad. Además, contamos con una moto acorde a tu estilo y necesidad. Motocross, motonetas, de trabajo, deportivas, urbanas. También contamos con servicio de taller y de lavado. Queremos apoyarte y por ello contamos con financiamiento a 6, 12, 18 o hasta 24 meses. Aceptamos tarjetas de crédito. Motos Yamaha, Carretera San Martín, kilómetro 1, Zacatipán, Tamazunchale. Regresamos con la información. El gobernador del estado de San Luis Potosí, doctor Juan Manuel Carreras López, en la capital llevó a cabo la toma de protesta de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de San Luis Potosí, en donde se manifestó que la inversión productiva del sector industrial seguirá creciendo en los próximos años y habrá una nueva etapa de oportunidades que se deben aprovechar. Aquí la nota. Agradezco la presencia del señor gobernador constitucional de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López. Todos los empresarios estamos convencidos que la inversión productiva en el sector industrial seguirá creciendo en los próximos años y abrirá una nueva etapa de oportunidades que debemos aprovechar. Es una buena oportunidad para agradecer a Juan Manuel Carrera López, gobernador del estado, que nos haya abierto las puertas desde el inicio de su gestión para trabajar de la mano con su gobierno. La estrecha relación con la que se han atendido los diversos temas de la zona industrial marca una nueva etapa de entendimiento y de trabajo conjunto. Yo quisiera aprovechar también esta oportunidad para que pongamos la vista un poquito más hacia adelante. La realidad es de que quiero aprovechar también el mensaje de Carlos, para en donde él menciona que efectivamente hemos tenido en días recientes, la semana pasada, un anuncio muy importante en donde una nueva armadora automotriz, que por mucho bueno pues son las empresas más dinámicas, las más deseadas en cualquier parte del mundo, tuvimos la dicha, la fortuna, el honor de que se va a establecer en San Luis Potosí. Junto con pues, otra planta que prácticamente que es la BMW, ahora la Ford, que verán iniciar sus operaciones prácticamente al mismo tiempo. Y pues no les tengo que explicar a ustedes, ustedes saben perfectamente lo que es producir, lo que es el mundo de la manufactura, lo que son las cadenas productivas, lo que una derrama económica de esta naturaleza vista a 5, 10, 15, 20 años va a representar para nuestro estado. Y eso nos obliga a hacer, a prepararnos, a preparar todo lo que tengamos que hacer para garantizar varias cosas. Lo primero, como ya se señaló aquí, sin duda, hablar de vincular adecuadamente la cadena de suministros, la cadena de proveeduría de las empresas que ya están, con las nuevas empresas que puedan llegar. Pero también algo muy importante, garantizar un mercado laboral estable, tanto en número como en salarios, ¿no? Entonces, porque eso va a acabar siendo también un gran activo, de la mano con una capacitación adecuada en donde vamos a tener que vincularnos adecuadamente con el Estado. Por eso, y aprovechando que aquí está nuestro Secretario de Desarrollo Económico presente, es en algo que ya hemos venido trabajando conjuntamente y hago públicamente ya la invitación al señor presidente de la UCI para que nos acompañe. Vamos a iniciar un esfuerzo, lo platicaba ayer con el secretario del ayuntamiento, lo platicó con el presidente de Soledad, en donde tenemos que entender que nuestra zona metropolitana de San Luis Potosí la debemos de convertir, están dadas las condiciones, en una de las zonas, si no es que la zona más dinámica en crecimiento económico, en inversión, en empleo del país. Y eso lo tenemos que ampliar la visión. Vamos a tener que entender que nuestra zona metropolitana, aparte de la capital, aparte de Soledad, implica Villa de Reyes, implica Villa de Arriaga, implica Villa de Zaragoza, implica Mezquitic, implica Cerro de San Pedro,
Y seguramente con el tiempo inclusive algunos otros municipios adicionales para garantizar todo esto. Entonces estamos dados a la tarea de que a más tardar en junio veamos nacer este Consejo de Desarrollo Económico Metropolitano, en donde pongamos esta agenda que tenga que ver con seguridad pública, que tenga que ver con vialidades, que tenga que ver con movilidad, que tenga que ver con garantizar el empleo, que tenga que ver con la promoción industrial, la vinculación adecuada de las cadenas productivas, que tenga que ver también con suministro de agua, de drenaje, y que seamos capaces de ver a lo lejos en un esfuerzo que sin duda tendríamos que, al menos en una primera instancia, ver hacia 20 años. Será una nueva manera de organizarnos, será una nueva manera de trabajar, en la cual la UCI va a ser una parte fundamental. Todos ustedes tienen una enorme experiencia, son un factor importantísimo y juntos tenemos que hacer que las oportunidades efectivamente las hagamos en favor del desarrollo de San Luis Potosí. Ya dijeron aquí hay otra inversión muy importante que seguramente tiraremos la cobija por ahí, Pepe. Traemos ya concertado en este caso para ese sector ahorita 341 millones de pesos que iremos creciendo con todos los programas. Ojalá superemos los más de 1.400 millones de pesos que podamos juntar entre todos los programas para poder hacer algo muy importante: escuchar a nuestros productores y poderlos atender y poderlos hacer más productivos para que mejore la economía de la gente del campo. Hoy, el día de hoy, estamos entregando apoyos simbólicos a muchos productores y organizaciones. Los estamos ayudando con suplementos alimenticios para el ganado, sistemas de riego tecnificado, maquinaria y equipo agropecuario, semilla de café muy importante y módulos familiares de beneficio húmedo para el café. Entre todo, estamos entregando el día de hoy más de 28 millones de pesos, cosa que le apreciamos mucho a nuestro secretario y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que está cerca de nosotros, pegándole en detrás de cada uno de la entrega de estos apoyos. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí da a conocer los trabajos legislativos que realizan los diputados Enrique Alejandro Flores Flores, Fernando Chávez Méndez, Héctor Mendizábal Pérez, Josefina Salazar Báez y María Graciela Gaitán Díaz. Habla de la necesidad que tiene el Estado por tener una concatenación de esfuerzos de los diversos poderes, específicamente del Ejecutivo y del Legislativo, para la prevención y rumbo al combate de los incendios en esta temporada que se avecina de incendios. Ya las semanas anteriores ha habido incendios en diferentes municipios, por ejemplo, Villahidalgo, en Rayón, en el Naranjo, muy graves, y que esto sin duda alguna abre la puerta a que veamos que es necesario una conjunción de esfuerzos para que podamos prevenir primero los incendios y en caso de que existan, combatirlos de forma eficiente y eficaz. Por eso en el Congreso del Estado aprobamos el punto de acuerdo para convocar al Ejecutivo con sus fuerzas de protección civil, bomberos y todos los demás involucrados en el combate de incendios para implementar estrategias que puedan beneficiar a estos esfuerzos, ¿no? Lo que pretendemos como Congreso del Estado es coadyuvar y que realmente los diputados podamos respaldar los esfuerzos de las autoridades para que no se presenten desastres tan grandes como los de años anteriores, ya que todos los años existen incendios provocados o no provocados, ¿no? Bueno, yo creo que sí es necesaria una empresa como la que viene, no son nada más los 2.500 empleos que va a generar, que son empleos bien remunerados y son empleos de calidad, sino todas las empresas satélites que llegan gracias a esta inversión. Se habla que esta sola empresa pudiera generar en total entre 10.000, de 10.000 a 15.000 empleos. Entonces, bueno, es un beneficio importante para San Luis Potosí, es un esfuerzo muy digno y muy importante el que está realizando el gobernador al traer esta empresa, más sumadas a las que ya están y a las que están en construcción. San Luis Potosí pues va a tener un desarrollo muy importante que va a generar empleos y empleos de calidad. Hay que recordar que la única manera real de combatir la pobreza es generando empleos. La pobreza se mide en base al ingreso y San Luis Potosí tiene
colonias marginadas y tiene municipios muy cercanos que de igual manera tienen zonas en los municipios de pobreza y de marginación, y todo este tipo de empresas nos va a ayudar a cambiar las condiciones de vida de muchos potosinos. O sea, yo creo que los municipios pueden aportar, los municipios tienen mucho que decir al respecto, o sea, Río Verde, Matehuala, Valles, en todos estos lugares pues hay un clamor por fuentes de empleo, hay una necesidad también de inversiones que generen empleos. Estuvo por aquí hace unos días el presidente municipal de Río Verde, pues para ver de qué manera se puede desarrollar una zona industrial en Río Verde, pues para poder aprovechar esta dinámica que genera la zona centro, San Luis Potosí, Villa de Reyes, y que también, bueno, haya derrama económica en estos municipios. Ayer la presentamos, la subimos a la plataforma 3D3, y yo ya anuncié ya la presentación de mi declaración 3D3, fiscal de intereses y patrimonial. Ya estamos pues arriba en la plataforma, esperando que esté a disposición de todos los ciudadanos estas declaraciones, y nos sumamos a la petición de cerca de 300.000 ciudadanos para que estas declaraciones tengan carácter de ley, se llaman obligación, y en congruencia también con la iniciativa que presenté en esta legislatura para que sea obligación de los diputados locales presentar su declaración 3D3, pues consideré que era lo congruente también presentarla. Y bueno, ojalá ahí se convierta en ley. Que va a asistir el gobernador del estado, también en representación del Poder Ejecutivo, va también el presidente del tribunal, el magistrado Luis Fernando, y pues nosotros como Congreso del Estado, como ustedes saben, es una ceremonia solemne para la conmemoración del 192 aniversario de la primera sesión del Congreso del Estado. Vamos a estar ahí presentes los tres poderes, y pues la idea es que cada uno de los poderes dé un mensaje en la sesión solemne. Vamos después a tener la sesión ordinaria, estamos desahogando por ahí, van a ser 18 iniciativas que ya vienen planteadas en la Gaceta Parlamentaria, 8 dictámenes también, 4 puntos de acuerdo, son lo que se tiene programado para la sesión ordinaria, y posteriormente tendremos lo que es la sesión solemne para la entrega de la presea al doctor Chesani. Y pues bueno, este va a ser el programa del día de mañana, del jueves, ya estamos listos. El día de mañana nosotros, la mayor parte de algunos trabajadores aquí del Congreso del Estado y algunos diputados, pues vamos a estar ahí al pendiente de que todo esté en orden. Va a ser en la sala multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Río. Ya llegó la iniciativa de Borrón y Cuenta Nueva, lo cual les va a ayudar en gran parte a toda la ciudadanía, que finalmente los 5 años atrás ya no se les va a cobrar. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo siempre lo he manifestado, llega el recibo a tiempo y no tienen agua. Entonces, le estamos pidiendo y exhortando al director que pues se ponga las pilas y a trabajar, porque tenemos que ver, a ver que hay un verdadero cambio. ¿Para quién? Para todos los ciudadanos. Acuerdos a favor de la salud. El Congreso del Estado aprobó diversas modificaciones a la Ley de Salud para beneficiar a mujeres embarazadas que presenten alguna urgencia obstétrica, independientemente de ser derechohabiente o no de institución médica. Los servicios de salud tienen la obligación de atender de forma inmediata con el objetivo de evitar la muerte materna en nuestra entidad. Otra modificación importante es la que obliga a las Secretarías de Educación y de Salud elaborar plan de prevención de estilos de vida saludable, además de hacerlo conducente en los alumnos de educación básica. Lo anterior, con el propósito de reducir los índices de sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes y evitar enfermedades crónico-degenerativas. Se tendrá que dar seguimiento en los alumnos de su peso, talla e índice de masa corporal. Asimismo, deberán expedirse los lineamientos para venta y distribución de alimentos y bebidas procesadas en los planteles para eliminar el consumo de aquellos que no cumplan con criterios nutrimentales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. En otra información, la diputada local, profesora Guillermina Morquecho Pasi, en la Udeta de Tamazunchale, entregó material deportivo a los niños y niñas del básquetbol, felicitando también el equipo de básquetbol profesional Huastecas Tamazunchale, que representan a nuestro municipio en esta competencia nacional, agradeciendo a los padres de familia por apoyar a sus hijos e hijas en la práctica de esta disciplina, como lo es el deporte denominado ráfaga. Saludo con mucho afecto a todos los apasionados de esta disciplina deportiva que es el básquetbol, y felicito muy efusivamente a las chicas que participan en este torneo.
nacional. Felicidades al equipo Huasteca San Azuchale. Un aplauso para Huasteca San Azuchale. Y el otro equipo, Mezcaltecas. Bienvenidas a nuestro pueblo, a nuestro municipio de San Azuchale. Mucho éxito. Y bueno, también quiero felicitar a todos los niños y las niñas, a los padres de familia que hoy están aquí, por traer a sus niños a esta importante disciplina que es el deporte ráfaga. Felicidades, niños y niñas. Y hoy quiero hacer entrega de unos presentes para su escuelita de básquetbol infantil. Con mucho aprecio se los entrego el día de hoy. Y que bueno, que estas herramientas, que estos valores vengan a coadyuvar en su formación y en su calidad deportiva. Felicidades, niñas, para su chalense. Gracias, todos. Claro, mira, hoy venimos con mucho gusto. Hoy todo el día se lo hemos dedicado al deporte. Desde la mañana estuvimos en la escuela que inauguró Priscila Sánchez Zúñiga, la escuelita de fútbol. Después nos fuimos al campo Amahac a acompañar al amigo Pez ahí con su liga. Y bueno, después nos fuimos a unas actividades del transporte y hoy venimos a rematar aquí con la niñez y la juventud de Tamazunchale. Y créeme que pues para nosotros es un gusto estar aquí. Lo que prometimos, que íbamos a estar muy cerca de la gente, trabajar para nuestra gente y responder a los compromisos de toda la ciudadanía, pues aquí estamos. Sí, claro, es una gran experiencia para los niños. Y bueno, como siempre, Gustavo innovando todas sus actividades. Y bueno, yo creo que cuenta con el respaldo de muchos empresarios y de mucha gente que de manera altruista quiere apoyar a la niñez de nuestro pueblo. Y hoy los niños tienen una gran experiencia, convivir con jugadoras profesionales y compartir sus estrategias, sus técnicas, y bueno, es algo que se van a llevar los niños para siempre. Aprobamos varias iniciativas a favor de nuestra ciudadanía, en lo especial yo me congratulo porque se aprobó una iniciativa presentada por una servidora en donde estamos pidiendo una certificación cada 5 años para todos los médicos generales. Si bien es cierto, los médicos tienen una preparación muy exhaustiva, también es cierto que los nuevos padecimientos que están surgiendo en la población requieren que nuestros médicos potosinos y nuestras doctoras estén muy bien actualizadas. Y también aprobamos otra iniciativa para el transporte rural, y bueno, es algo que por lo cual nos comprometimos a trabajar por la salud, a impulsar nuestra región, y hoy estamos dando resultados. Pues un abrazo a toda la ciudadanía, a todos los tamazunchalenses y a toda la región, Matlapa y las delegaciones de aquí de nuestro municipio, y decirles que su servidora Guillermina Morquecho Pazzi estaba para servirles, siempre con la mano amiga para extenderla, para apoyar sus necesidades. Y pues aquí estamos. Muchas gracias a Tamazvisión. Y bueno, amigos, es así que hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar en cualquier barrio y colonia de esta cabecera municipal, a las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, a los vecinos municipios de Matlape y de Xilitla, un saludo, y por supuesto a todos aquellos que nos ven a nuestra página de internet, que es, le recordamos, www.tamasvision.mx, en nuestra transmisión en vivo, y por supuesto las repeticiones que están a su disposición. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, que siga pasando una excelente semana. Recuerde, el día de mañana jueves, Explosión Deportiva a las 8 de la noche.